Y hay que tomar las precauciones necesarias porque de acuerdo a información del INSIBUME, mañana 24 de diciembre ingresa un frente frío, lo cual podría provocar que en el altiplano la temperatura llegue a 0 grados y en la capital a 10. Ya se acerca la celebración de Nochebuena y es importante que todas las personas sepan cuál es el clima que se espera, no solo en el departamento de Guatemala, sino también en el interior del país. Para ello nos acompaña Emilio Varías. Emilio, ¿cuál es el pronóstico que se tiene para estos días? Bueno, para estos días, como el día de hoy, amaneció bastante despejado y con sensación de frío, pero esto va a descender aún más el día de 24, ya que entra un frente frío. No obstante, no solo nos va a generar frío, sino en algunas partes de la ciudad capital, como la franja transversal del norte, pues nos va a causar lluvias o lloviznas. En eso sí tenemos que tener precaución, ya que con esto puede descender aún más el frío. Estamos esperando que para la parte del altiplano y la parte sur de la franja transversal, pues la temperatura puede descender a 0 grados. Y en la capital, pues vamos a llegar a tener una temperatura mínima hasta de 10 grados. En la parte de la Boca Costa, pues se nos van a presentar lluvias o lloviznas muy esporádicas y el mínimo va a estar a 17 grados. En este caso, estas lloviznas, ¿a qué hora se espera que se inicien a presentar y en los departamentos? Sí, esperamos que en Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Totonicapán y la parte norte de Sololá se presenten algunas lloviznas, así como en las partes sur de la ciudad capital, y esto podría ser por horas de la tarde y noche. Ya en la Boca Costa pues puede ser esporádico, ya que pues hay mucho ingreso de la parte del Pacífico de la humedad y esto nos puede generar lloviznas esporádicas. Estas van a ser de corta duración. Emilio, también hay que recalcar que hay muchas personas que están aprovechando estas fechas para poder visitar algún volcán. ¿Cómo está el comportamiento y las recomendaciones? Sí, bueno, principalmente en el Santiaguito, pues les pedimos a todos de que no se acerquen al domo, ya que este está bastante inestable y pues ha presentado fumarolas constantes y explosiones de entre 8 a 10 explosiones por hora, y esto sí es bastante, puede ser bastante peligroso. El volcán de Fuego igualmente ha presentado de 5 a 10 explosiones por hora, y este, pues como no se puede ascender, pues esperamos que no se acerque mucho, ya que estas explosiones se han recorrido los 75 metros sobre el cráter, pero las fumarolas sí han tenido avance de más de 2 kilómetros, y estas, pues recordemos que son gases y estos pueden ser perjudiciales o nocivos para la salud. Bueno, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Será una Navidad bastante fría. Tome en cuenta este pronóstico precisamente para que usted no esté saliendo. Recuerde también el tema de la pandemia del COVID-19. Con esta información regreso con usted. Y a propósito, bomberos están en alerta y piden precaución a quienes por las fiestas de la temporada deciden viajar a la provincia. Este 23 de diciembre, varias familias guatemaltecas viajan al interior del país para poder pasar la Navidad con sus seres queridos. Sin embargo, los bomberos voluntarios se encuentran en alerta por esta movilidad que se va a existir desde horas de la mañana y tarde y noche de este día, pero también dan a conocer una serie de recomendaciones que deben de tomar en cuenta para evitar accidentes e incendios. Escuchemos al oficial Víctor Gómez. En efecto, como institución preventiva recomendamos a las personas que van a viajar en estas fiestas de fin de año, por favor, recomendar la casa a personas de suma confianza. Aparte de ello, bajar el fipón principal de la corriente eléctrica, cerrar la llave del gas. Además de ello, es importante no olvidarse de las mascotas, dejar la alimentación para el tiempo que ellos van a estar fuera de la casa. Asimismo, al señor padre de familia le recomendamos que por favor realicen la inspección respectiva a su automotor para que no sufra desperfectos en la carretera. Por ejemplo, mirar el nivel del agua, líquido de frenos, el aceite del motor y de la caja y las luces de emergencia, luz de ciudad y luz alta. Todos a nivel nacional oficial están en alerta, los bomberos voluntarios. En efecto, las 134 compañías de bomberos voluntarios distribuidas en dos grupos, dígase escuadra A y escuadra B, estamos en apresto para servir a la comunidad en estas fechas. ¿Hay alguna recomendación para los elementos en carreteras, estar en apresto para poder atender a todos los guatemaltecos? Así es, las compañías que están en carretera están realizando patrullajes sobre su ruta para auxiliar a las personas que lo requieran.
de cualquier índole que sea el auxilio que necesiten. Recomendación para los padres de familia, para supervisar también a los menores quienes estarán quemando pólvora en estos días. Así es, principalmente no dejar a los niños solos, comprarle el cohete idóneo para su edad, para evitar que pierdan algún miembro importante de su cuerpo. Asimismo, le recomendamos evitar las aglomeraciones porque recordemos que la pandemia aún continúa. Y al parecer muchos guatemaltecos han planificado pasar la Navidad en el Pacífico. Evidencia de esto es las largas filas que se han presentado desde este 23 de diciembre ahí en la autopista de Palín-Escuintla. Y es que a pesar de la pandemia, pues no se esperaba un gran éxodo de vehículos hacia el sur, especialmente para pasar las fiestas navideñas o incluso de Año Nuevo. Sin embargo, se incrementa lo que es la carga vehicular desde este 23 de diciembre. Para ello nos encontramos con Celeste Rosales, representante de la autopista. Coméntame cómo está la proyección en torno a estas festividades. Bueno, pues te comento de que en las últimas dos semanas hemos tenido un aforo bastante cargado en la autopista Palín-Escuintla. Hemos tenido aproximadamente un aforo de entre 25 y 27 mil vehículos diarios, que son los que han estado transitando por esta vía. Claro, tomando en cuenta que con la pandemia me decías fuera de cámaras que incluso contabilizaban de 5 a 6 mil vehículos. Exacto, durante la pandemia los primeros meses estuvimos teniendo un aforo aproximado de 6.000 a 7.000 vehículos diarios. Luego en el transcurso de los meses durante la pandemia, donde las restricciones fueron cediendo un poco más, fuimos aumentando el aforo a 12.000 y ya a partir del 1 de octubre, donde se quitaron completamente las restricciones, nuestro aforo empezó a cargar entre 18.000 hasta llegar al aforo que tenemos el día de hoy. Claro, importante tomando en cuenta también que entre este periodo 23, 24, 25, como se extiende a fin de semana, pues también hay un plan de retorno bastante masivo por parte de ciudadanos. Claro, para eso estamos preparados con todo nuestro equipo ya al 100% instalado, siempre tomando en cuenta las restricciones, ¿verdad? Tomando en cuenta todo nuestro equipo de seguridad y salud, y para eso también tenemos destinados el domingo 3 y lunes 4 como fechas de retorno. Claro, importante también lo que es la velocidad. Hay algunos que en este caso, pues como piensan que es autopista, pues corren a excesiva velocidad, pero ¿cuál es el límite y la recomendación correspondiente para aquellos que pues partan hacia el sur? Claro, siempre recomendamos a nuestros usuarios que el límite de velocidad en esta vía es de 80 kilómetros por hora. También les recomendamos mucho manejar, si van a tomar bebidas alcohólicas, no manejar, ya que este es un factor muy importante para que los accidentes en esta vía ocurran. Sin embargo, pues esta es la proyección y también las coordinaciones que se tienen en este momento en la autopista Palín-Escuintla. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Brian Escobar. Retornamos a Estudios Centrales. Y en nuestro segmento, ¿quién sabe dónde?, le pedimos por favor que tenga mucho cuidado con sus niños, porque en las últimas horas han desaparecido varios niños y adolescentes. Y nosotros, por supuesto, le presentamos algunos casos para que usted tome nota de ellos. Fíjese que Gustavo Alejandro Guzmán Girón, de apenas un año, desapareció en la colonia El Maestro, allá en Ipala, Chiquimula, el 22 de diciembre. Pero además, Angélica Celedonia Cifuentes Pinula desapareció en la aldea El Caracolito, allá en Uspantán, el Quiché. Ella tiene 13 años de edad. Si usted sabe de su paradero, por favor, notifique. También Cindy Susel Nájera Castillo, de apenas 14 años, desapareció en la zona 4 de Villanueva. En este lugar, usted debe tener muchísimo cuidado, particularmente con los niños. Ronald Alexander Girón Mágico también ha desaparecido, un pequeñito de apenas 2 años, que desapareció en la colonia El Maestro, en Ipala, Chiquimula. Si usted tiene alguna información al respecto del paradero de estos pequeñitos, por favor, indíquelo al 1546 de la alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Toda información será agradecida. Y ahora es tiempo de salir a las calles de la ciudad capital para ver cómo está la situación del tránsito vehicular. Y por eso nos trasladamos a la zona 10, allá a la diagonal 6 y 12 calle. Tome en consideración que la situación se torna muy complicada, particularmente en esas colindancias con los centros
de conveniencia o aquellos centros comerciales en los cuales están ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Así que tome nota que esta podría ser la constante. Estamos a pocas horas de Nochebuena y eso hace que las personas que todavía van a comprar sus regalos pues puedan estar haciendo sus compras. Ahora nos vamos ahí a la avenida Reforma para que usted tome en cuenta la situación que se suscita en este sector. También un lugar muy complicado, particularmente porque son áreas en las cuales el tránsito vehicular siempre en realidad está bastante congestionado. Nos vamos a la Aguilar Batres, en la 13 calle, para que usted verifique si esta va a ser su ruta, lo que está pasando en tiempo real. Hay que resaltarlo, ¿por qué? Porque esa es la situación que se está dando en las diferentes vías y direcciones que comunican aquí en la Aguilar Batres, una de las principales arterias del país y que se complica constantemente. Sin embargo, ahora nos vamos a la 14 Avenida de la Zona 11, allá en la Calzada Roosevelt, usted lo sabe, este es uno de los lugares muy, muy complicados en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque colinda con diferentes centros comerciales y también mercados. Así que, por favor, si usted va a salir, hágalo con mucha prudencia, siempre respetando eso, el distanciamiento social, también la utilización de su mascarilla para evitar contagiarse. Además, llénese de paciencia porque vemos que en diferentes rutas se está complicando, como aquí en la ruta al Atlántico, allá en el kilómetro 7, en donde usted está viendo una de las vías muy despejadas. Sin embargo, en esta dirección contraria a la que estamos verificando, va los que vienen ingresando a la ciudad del interior del país. Usted verifique lo que está ocurriendo a vuelta de rueda, así que tómelo en consideración. Y ahora nos vamos a la 22 Avenida, en el Bulevar Los Próceres, zona 10, en donde ya se avizoraba esto. Recuerde que el 23 de diciembre es una de las fechas en las cuales las autoridades viales han indicado que podría haber uno de los días con mayor congestionamiento vehicular, así que tómelo en consideración. ¿Por qué? Porque debe calcular los tiempos y también armarse de muchísima paciencia. Nos vamos ahora hacia el periférico, allá en Vía Linda, para que usted tome en consideración si usted se dirige a Boulevard Tulam Su o bien a las periferias, es decir, con el entronque hacia la zona 1 o en dirección opuesta hacia la calzada Roosevelt. Tome en consideración la situación que se está dando, aunque abajo del puente se ve bastante fluido el tránsito vehicular en este sector. Con esto hemos terminado el reporte del tránsito para que usted tome en consideración el hecho de no salir de su residencia si no lo amerita y si va a salir, por favor, con la prudencia del caso. Y es que se estima que 1 millón de vehículos podrían estar circulando en la ciudad capital. Por eso, las autoridades han proyectado que habrían alrededor de 45 accidentes de tránsito. Es importante hablar en este momento de la movilidad vehicular y es que ya actualmente se nota un incremento en cuanto a la circulación de automóviles en la capital, pero para tener más detalles estamos hoy con Amílcar Montejo, quien nos va a informar acerca de la situación de las próximas horas. Amílcar. Pues en efecto nos encontramos en una condición de tránsito que empieza a incrementarse. ¿Por qué siempre hablamos que el 23 de diciembre mantiene mayor tránsito en la ciudad? Porque es un día donde muchos de los trabajadores que trabajamos o que estamos a la orden de las empresas y de las instituciones salimos al mediodía. Muchos de nosotros vivimos en el interior del país, vamos a los departamentos y por lo tanto empieza a mediodía la salida masiva de transporte extraurbano. Otra de las situaciones que es bien notorio es que los autobancos y los bancos empiezan a trabajar precisamente hasta el mediodía, perdón, terminan de trabajar hasta el mediodía, pero empiezan a trabajar desde temprana hora y se quedan, en este caso, las ventanillas especiales de centros comerciales. Es el mediodía la hora en que muchos van a tener que cambiar sus cheques o van a ir a realizar o van a retirar sus fondos para poder realizar las compras de Navidad. Y algo que también se hace necesario mencionar es que hoy el producto navideño se tiene que vender, porque ya para el día de mañana o para el día 25 o 26 ya no le es útil al empresario. Entonces, por eso se debe presentar esa condición donde se va a tener que vender el producto y por lo tanto hay más oferta y por lo tanto más demanda. Algo muy importante que se debe tomar en consideración
es que tras esto, nosotros calculamos que hoy habrá 1 millón de vehículos circulando en la ciudad. Si no hubiera pandemia, podríamos llegar a 1.300.000. Pero 1 millón de vehículos, como ha dicho la gente en redes sociales, están acostumbrados a poder circular con ellos. Lo que sucede es que en este momento los vehículos están realizando más viajes. Y si vamos a esos términos, la posibilidad es que cada vehículo realice entre 6 y 8 viajes durante la jornada. Estamos hablando de cerca de 7 millones de viajes en la ciudad que se estarán realizando en un día como hoy. En ese sentido, pues nosotros desde la Municipalidad de Guatemala estamos accionando no solamente con la distribución de 800 agentes, cerca de 27 operativos para carriles reversibles, sino también nos estamos dirigiendo a aquellos puntos críticos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, 45 centros comerciales, 23 mercados municipales, una central de mayoreo, 15 mercados satelitales, especialmente en aquellos lugares donde se está vendiendo el producto navideño. Mientras tanto, autoridades del Ministerio de Salud se refirieron a la expectativa en nuestro país por la nueva cepa de COVID-19. Se desconoce si la nueva cepa puede ser detectada por las pruebas de COVID-19 que se tienen en el país. Y según las autoridades, en el Laboratorio Nacional de Salud se encuentran realizando las evaluaciones correspondientes. La ministra de Salud señaló que la nueva cepa podría dar resultados falsos negativos. Y el reporte de migración fue que de 3 meses para atrás habían ingresado 280 personas provenientes del Reino Unido. O sea, ellos ya circularon durante meses por aquí. No hemos tenido, no conocemos hasta el momento si otra cepa del virus está circulando. Seguimos haciendo pruebas de genotipaje en el Laboratorio Nacional de Salud y eso nos va a determinar en algún momento esta posibilidad. Hasta el momento no se conoce que si esta cepa va a ser sensible dentro de las pruebas que se manejan en el país. Esto podría dar origen a algunos falsos negativos que podrían entrar entre ese porcentaje de 10 o de 20% de las que no se detectan. Eso es algo que está trabajando el Laboratorio Nacional de Salud para identificar no solamente el genotipo que está circulando, que hace 2 meses, aproximadamente 3, que terminó el estudio de genotipaje, el virus que estaba circulando era el que circula en Europa, no la nueva cepa. Como medida de prevención ante esta nueva cepa, Guatemala prohibió el ingreso de personas de Reino Unido y Sudáfrica. En el caso de la vacuna, el Consejo Nacional para la Vacunación contra el COVID-19 se dividió en 8 mesas de trabajo para determinar la estrategia. Estamos de vuelta con más información y ahora le hablamos de las restricciones que se tomarán en Antigua Guatemala para las personas que viven en el lugar o que decidan visitar la ciudad colonial. Las celebraciones de fin de año en Antigua Guatemala serán completamente atípicas porque hay medidas de restricción que las autoridades de la municipalidad estarán monitoreando. En el caso de los bares, se permite que estén abiertos hasta las 9 de la noche sin ningún tipo de excusa hasta esa hora. Los restaurantes hasta las 10 de la noche y las tiendas de barrio a las 9 de la noche. Con los restaurantes hay una excepción para la noche para recibir el año nuevo. Que se les permitirá cerrar puertas, es decir, cerrar puertas a las 9 de la noche, pero a operar a puerta cerrada hasta las 12:30 o 0:30 horas del 1 de enero. Esta es una restricción que se abrió solo para ese día. Luego, pues, todas las disposiciones que la Policía Municipal, en un operativo interinstitucional con la PNC y el Ejército, que están velando porque la gente tenga su mascarilla en las calles. ¿Pero qué opinan los guatemaltecos en relación a esta medida y cuáles son los planes tanto para Navidad y Año Nuevo? Escuchemos. La situación de la pandemia está bastante complicada y para evitar que se sigan propagando los casos, especialmente con esta nueva, el nuevo virus que se está dando en Europa, es mejor evitar. Pues yo creo que hay que darle un nuevo significado a la Navidad, porque siempre hay que tener en cuenta que hay que seguirnos protegiendo, que el virus está y cada vez está más. Y entonces no podemos hacer las fiestas como acostumbramos antes y no por eso se va a perder el sentido de la Navidad, sino que el encontrarle un sentido diferente, el que estamos sanos a pesar de que estamos en un año complicado,
consideramos que es importante que nosotros en familia, si no hay necesidad de salir de casa, pues no hacerlo. Y si lo hacemos, tratemos de evitar y resguardar todas las medidas que ha dado el Ministerio de Salud Pública. Recuerde que estas medidas son sumamente importantes, no solo para protegerse a usted, sino a su familia. El verdadero significado de la Navidad no son las cosas materiales, no es la cena. Si nos ponemos a pensar, realmente lo que disfrutamos es ese tiempo en familia que podemos seguir disfrutando si respetamos las medidas de restricción, si evitamos contagiarnos del COVID-19 y así poder disminuir la ola de contagios. Y si usted tiene planificado realizar algunas gestiones bancarias en las siguientes horas, por favor, tome nota de esto. ¿Por qué? Porque la Junta Monetaria de la Superintendencia de Bancos autorizó que algunas sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, almacenadoras y casas de cambio puedan cerrar el próximo jueves 24 de diciembre a partir del mediodía. Asueto que corresponde a las vísperas de la Navidad. De igual manera, el 25 será un cierre total. Queda a discreción de cada entidad atender en ventanillas especiales, como en ocasiones anteriores ha ocurrido. Si usted desea efectuar algunos trámites, puede verificar cuáles estarán prestando el servicio en el sitio web www.sib.gov.gt. El servicio funcionará de manera habitual el próximo sábado 26 de diciembre. Así que, por favor, tómelo en consideración. Revisamos la información que han trasladado autoridades de salud en torno a los casos de COVID registrados en las últimas 24 horas. 502 personas se han recuperado en esta jornada, pero en la misma, 21 personas perdieron la vida. Se tamizaron 5,315, en los cuales se localizaron 655 casos positivos. En los datos acumulados generales del país, 122,438 personas ya se han recuperado. Mientras tanto, 4,739 perdieron la vida como consecuencia del COVID-19. Hasta el momento hay 7,079 casos activos y en total se han registrado 134,256 casos positivos en nuestro país. Un enlace con nuestros anunciantes y en breve más noticias. Quédese con Telediario, ya volvemos. Ahora vamos a verificar cómo se encuentra el tránsito vehicular en Villanueva. Henry Quevedo, adelante. Muy buenas tardes. En este mediodía, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la circulación del tránsito. Y tiene que tomar en cuenta que el día de hoy es considerado el día más congestionado del año, previo a las fiestas de Navidad. En estos momentos tenemos bastantes complicaciones en la circulación del tránsito, especialmente en la calzada Aguilar Batres, tanto con dirección a la ciudad como con dirección al sur. En estos momentos la acumulación vehicular para ingresar a la ciudad se encuentra en el kilómetro 11.5 de la ruta al Pacífico. Mientras tanto, con dirección al sur, la acumulación de tránsito ya está llegando a los alrededores del Trébol. También tenemos acumulación vehicular del kilómetro 21 de la ruta al Pacífico hasta el kilómetro 17, sector del túnel, esto con dirección al norte, derivado de que el transporte pesado está circulando en gran manera, porque tomen en cuenta de que el día de mañana a las 12 del mediodía empieza la restricción para el transporte pesado, por lo tanto, el día de hoy tienen que abastecer la mayor cantidad de establecimientos previos a esta restricción que inicia el día de mañana. También en otros puntos, como el sector de Ciudad Real, tenemos bastante carga vehicular. Vamos a empezar a trabajar carriles dobles con dirección al sur y en horas de la tarde vamos a trabajar carriles triples. Todo esto en conjunto con las policías municipales de tránsito de la ciudad de Guatemala y de San Miguel Petapa. Mientras tanto, en el Boulevard El Frutal a esta hora tenemos bastante carga vehicular y vamos a trabajar carriles reversibles durante todo el día para garantizar una mejor fluidez en el tránsito. El área céntrica presenta bastante carga vehicular, especialmente en los alrededores del Mercado Central y del Mercado Concepción. De la misma manera se encuentra el sector de Bárcenas y San José, donde la gran cantidad de transporte pesado generan tránsito lento en la calle Real de San José Villanueva, como también en el sector del Puente Platanitos hacia La Mate. Todo esto buscando el occidente por la Cuesta del Sope en la jurisdicción de Villanueva.
Esté pendiente a las redes sociales de la PMT para mayor información y recuerde que en la Municipalidad de Villanueva somos gente de trabajo. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a Henry Quevedo y así con el reporte del tránsito en Villanueva nos despedimos. Ponemos punto final al reporte informativo esperándole mañana a la misma hora. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, y buen provecho para usted.